Nos vamos a ir de inmediato a hablar de la difícil, complicada situación y dolorosa en realidad que viven los venezolanos. Y es que el cierre de su embajada en nuestro país ha truncado tantos planes y tantos sueños de reencontrarse por fin con la patria y con familiares luego de años de separación. Ahora sufren la incertidumbre, están en medio de la incertidumbre, del limbo, porque no saben cuándo van a poder nuevamente a sus seres amados. Paolo Segarra nos ha recogido algunas historias y nos la cuenta a continuación. Me dijeron los trabajadores de la embajada que no, próximamente en agosto ya te llega el pasaporte y eso, pero con esta situación, ¿no? En vista de la represalia que ha tomado obviamente Maduro contra el Perú. Bastante perjudicada porque resulta que yo tengo un viaje previsto a Venezuela porque tengo más de 5 años radicando acá al Perú y va a ir a mi hijo. Vine hoy, entonces la embajada está cerrada y entonces, bueno, lo que es que yo me quiero ir. ¿Y quién le espera en Venezuela? A mis hijos, mi hija, y mis nietas y mis nietos. ¿Se extraña mucho? Sí. Quedaron con las maletas prácticamente listas para volver a casa. Miles de venezolanos, residentes y turistas en Perú se han visto perjudicados por el cierre de su embajada tras el impasse diplomático entre Perú y Venezuela. Trámites como la renovación de pasaportes, prórrogas, salvoconductos y otros han quedado suspendidos hasta nuevo aviso, debido al retiro del personal diplomático de la embajada. ¿Usted tenía su cita programada con anticipación para qué día? Para el 30 de julio. Después que rompieron las relaciones diplomáticas con la embajada, tenía cita para retirar el pasaporte y decidí acercarme. Sin embargo, fue en vano porque ayer estuvimos hasta casi las 11:30 de la noche y simplemente no nos dieron ninguna respuesta. Mi pasaporte tendría que estar ya el 5 de agosto. Aquí tengo mi cita. Es esta. Como pueden ver, está el 5 de agosto de 2 a 5 de la tarde. Muchas personas, por lo menos yo pagué $560 por mi pasaporte. Ya yo compré pasaje para España. Entonces, ¿quién me valida a mí mi pasaporte? Ya no me sirve el pasaporte viejo, me sirve el nuevo porque ya me lo ingresaron y está acá. Esta angustia también la viene atravesando Yashual Eduardo Ávila Abello, más conocido como el Will Smith peruano. El popular imitador de 32 años ha visto truncados sus planes de visitar a su madre en Venezuela y que sus pequeñas hijas, Joshuaris y Edith, puedan conocer a sus abuelos. Tengo programado ir en diciembre a Venezuela porque ya voy a cumplir 5 años acá y no he regresado a Venezuela. Entonces, por el hecho de que mis hijas no conocen Venezuela y su petición todos los días es que quieren conocer a Venezuela. ¿A quién quieres conocer en Venezuela? A mi abuela Neida. ¿Y tú a quién quieres conocer en Venezuela? A mis primos. A tu esposa, a tus hijas, Bella, la que tanto amo, adoro, quiero. Y tengo tantas ganas de ver y abrazar, bueno, que yo sé que algún día va a pasar todo esto y vamos a poder estar juntos de nuevo. Asimismo, esta situación impide que Yashual pueda cumplir con sus planes de desarrollar su carrera como imitador internacionalmente. Mi intención era ir primero a Bolivia y de Bolivia también quería ir a Chile porque en las redes sociales siempre me están diciendo, ¿no? Cada vez que hago transmisiones en vivo y eso, me dicen, Will, ¿por qué no vienes a Chile? Queremos conocerte, queremos ver tu show. Su familia es su principal motor y sus hijas las más orgullosas de lo que viene logrando papá Will. Se parece a Will Smith de verdad. Se parece mucho, ¿no? Sí. ¿Para ti también se parece mucho? Sí. ¿Cómo le dices a tu papá? Papá Will Smith. Papá Will Smith. Sí. Sin embargo, quien tiene que seguir día a día adelante, lejos de su único hijo, es Jenguerlín Gabriela Azuaje Rodríguez,
La venezolana de 34 años, quien se desempeña en una óptica en Breña, llegó al Perú en búsqueda de un futuro mejor hace más de 5 años. Ella tenía su cita programada para recoger su pasaporte el 13 de agosto y con ello toda la ilusión de volver a abrazar a su pequeño Frangier. Estamos inciertos porque yo no puedo ahorita por menos comprar un boleto de viaje debido a que no tengo mi documento, que es lo importante. ¿Cómo salgo del país si no lo tengo? ¿Su hijo qué edad tiene, la que quiere ver allá? Mi hijo tiene 9 años. Pequeñito, pequeñito. ¿Con cuántos años lo dejó? Lo dejé con 5 años y mi hijo ya va a cumplir 10. Tengo que ver su cumpleaños por una videollamada. Se me enferma mi hijo, cae en un hospital o está en el médico, lo tengo que hacer por videollamada. Porque no puedo ir a mi país. El anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales causó que el pequeño Frangier dude del regreso de su madre. Y empezó a decirme, mamá, ya no vas a venir porque ganó Maduro, decía yo. Y yo, no, hijo, yo voy a ir, no, tranquilo, tranquilo que sí, voy a viajar, papi. Pero tampoco puedo darle una noticia que no voy a verlo porque sería hacerle un mal. Ya su autoestima, sus sentimientos, no los puedo dañar con decirle, no voy a ir. Por su parte, Isabelita Chávez cuenta las horas y los días para poder regresar a su tierra. La señora de 76 años llegó al Perú como turista por unos meses, pero su estancia se prolongó por motivos familiares. El problema que yo tengo de salud, principalmente. Aquí yo no me veo con ningún médico y eso porque todo es caro, entonces tengo que verme con mi cardiólogo, con mi doctor de los huesos y con la tiroides. ¿Y quién le espera en Venezuela? A mis hijos, mi hija y mis nietas y mis nietos. ¿Te extraña mucho? Sí. Ella tiene fecha para el 22 de agosto pues, y necesitamos pues que su prórroga se valide para ella poder viajar y estar allá con su familia. Ya se le ha subido su presión, deprimida sí ha estado también por todas las situaciones. Hemos planteado que probablemente países como Brasil, Bolivia, Colombia o México pudiesen servir de terceros, de mediadores, para que a través de sus representaciones consulares en el Perú pudiesen ser entregados estos pasaportes, pero también pasa por la aprobación de quienes en este momento ostentan el poder en Venezuela, o sea, por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú informó que han solicitado además al Superintendente Nacional de Migraciones flexibilizar los requisitos que tengan que ser tramitados ante el consulado venezolano para iniciar trámites en migraciones. Pero también hemos solicitado formalmente que se evalúe la posibilidad de eximir para todas aquellas personas venezolanas que ya tienen residencia en el Perú, que se puedan eximir de presentar pasaporte vigente al momento de adelantar el control migratorio de ingreso o salida del país. En tanto se resuelve esta crisis, miles de venezolanos se encuentran expectantes para que esas maletas cargadas de sueños no queden olvidadas en el armario de la indiferencia por parte de las autoridades competentes. Y tal vez desde Migraciones se pueda hacer algo para permitir la salida de los ciudadanos venezolanos que puedan tal vez llegar hasta sus hogares, facilitarles una especie de salvoconducto para que puedan salir y puedan cumplir con sus sueños, que es llegar a su patria y visitar a los suyos. Hacemos un llamado a Migraciones o que nos dé respuestas de si esto es posible.